intentando demostrar en biocultura que desde un ayuntamiento se pueden tomar iniciativas ecológicas y que además, ecologistas mejor dicho, y que además se puede hacer con muy poco dinero, ¿no? Un poco el resumen que hemos hecho en nuestra conferencia es de todas las iniciativas que en Altea se han tomado desde la Concejalía de Agricultura, en la que yo he estado durante 3 años, y bueno, realmente es una batería de medidas muy variada, desde huertos urbanos ecológicos hasta biohuertos escolares, pasando por ser el primer municipio que se ha declarado libre de transgénicos, el primero que subvenciona a los agricultores ecológicos, bancos de semillas ecológicas, el proyecto de residuo cero, en el que más de 200 agricultores ya están cultivando sin plaguicidas y sin herbicidas, un tercio de la huerta alteana se ha librado de los productos fitosanitarios y está cultivando en ecológico y va a más, ¿no? Intentamos que esas iniciativas se contagien y se contagien a otros ayuntamientos, y por eso estamos en biocultura y en todos los lugares donde se nos llame para explicar iniciativas que realmente son pioneras en la Comunidad Valenciana.